Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a 10TV y a nuestro repaso por la actualidad de este jueves 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Un repaso que comenzamos con la página de sucesos detenido un vecino de 34 años de edad de la localidad de la aldea de Cortijuelo en Quesada como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en un establecimiento de maquinaria agrícola de Chilluevar y en el propio ayuntamiento de la localidad. Los hechos sucedieron en la madrugada del día 11 de febrero. La patrulla localizó y detuvo infraganti al presunto autor que se hallaba en ese momento en la planta superior del establecimiento. En el momento de la detención había sustraído numerosa maquinaria agrícola, la cual habría ido acumulando en el exterior del comercio con la intención de llevárselo sustraído en un vehículo comercial de la empresa. Se le ha imputado otro delito de robo con fuerza cometido en la madrugada del día 4 de febrero en el ayuntamiento de Chilluevar, en el que se sustrajeron una gran cantidad de material informático. El detenido ha pasado a disposición judicial desde donde se ha decretado su ingreso en prisión e investigado también por tres delitos de hurto, un vecino de Castellar de 31 años de edad, quien presuntamente habría robado grandes cantidades de aceituna de las fincas colindantes, sustrayéndola y recolectándola antes de la llegada de los propietarios de los terrenos colindantes, como decíamos, al que él, al del que él era arrendatario. Una vez sustraída, la trasladaban hasta los puntos de compra de aceitunas situados en las localidades de Santisteban del Puerto y Castellar, la cantidad total sustraída, podría situarse en torno a las 5 toneladas. La colaboración de los agricultores de la zona ha sido indispensable para descubrir este caso de hurto. Asimismo, desde el Seprona de la Guardia Civil se ha anunciado también en las últimas horas eh, que dos personas son las presuntas autoras de un delito contra la salud Pública. Ello se ha producido tras inspeccionar dos establecimientos, uno localizado en Mengíbar y otro en Ubeda, donde se han intervenido 120 pizzas de diferentes variedades. Un día, además, en el que el cantautor ubetense Joaquín Sabina ha sido intervenido de un pequeño derrame cerebral ocasionado por una contusión externa que se produjo al caer desde el escenario al foso en el concierto que ayer ofrecía junto a Juan Manuel Serrat en el Withing Center de Madrid, en el día que cumplía, además, 71 años. La operación ha finalizado con éxito. Este mediodía, el artista jiennense también presenta tres microfracturas en el hombro izquierdo. Fue el propio Sabina el que reapareció en el escenario en silla de ruedas para anunciar a los asistentes que debía de ser trasladado al hospital y que, muy a su pesar, tenía que cancelar el concierto. Para el que se ha fijado una nueva fecha el 22 de mayo, aunque ello dependerá de su evolución. Y tal y como les decíamos al principio, hoy, 13 de febrero, es el Día Internacional de la Radio, una fecha que ha sido celebrada con la emisión de un programa especial conjunto entre las emisoras convencionales de Jaén y que ha tenido lugar en la lonja de la Diputación Provincial. A ello les acercaremos, así como al resto de noticias que nos deja este jueves. Antes repasamos y conocemos los titulares que nos deja la jornada. Presentado esta mañana el primer Congreso Internacional de Turismo Interior que tendrá lugar en Úbeda los días 17 y 18 de febrero y que estará dirigido por el catedrático de la UJA Juan Ignacio Pulido. El Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda realizó casi 6500 intervenciones quirúrgicas durante el año 2019, un periodo en el que también superó los 8000 ingresos hospitalarios y en el que se atendieron más de 43000 casos de urgencia. El próximo 15 de agosto, Arjona se convertirá en referente cultural y literario con la 33a edición del certamen Álvarez Tendero, una convocatoria que ha recibido en esta edición trabajos desde lugares como Nueva York o Colombia. Peal de Becerro ha presentado el cartel de su programación cultural Peal en Primavera, donde destacan el musical Dubi Kids y las obras teatrales El Electo y Desmontando a Séneca. Ya se lo contábamos al principio de este informativo. El cantautor ubetense Joaquín Sabina ha sido operado con éxito en la Clínica Ruber de Madrid de un pequeño derrame cerebral ocasionado por una contusión externa que se produjo al caer desde el escenario del Withing Center durante su concierto ayer en la capital madrileña. Sabina sufre también tres microfracturas en el hombro izquierdo que, en principio, no revisten gravedad. He dado un golpe muy fuerte en el hombro que duele mucho. Y me hace que tengamos que suspender con todo el dolor. Así reaparecía Joaquín Sabina anoche en silla de ruedas en el escenario del Withing Center de Madrid, tras la caída sufrida por el cantautor ubetense desde el escenario mientras actuaba con Juan Manuel Serrat. Un aparatoso accidente y una caída de casi dos metros que obligó a suspender el concierto. Tuvo que ser trasladado a la Clínica Ruber de Madrid, donde ha pasado la noche y donde le fueron detectadas tres microfracturas limpias en el hombro izquierdo. Sin embargo, durante este mismo día, el cantautor ubetense era intervenido por un pequeño derrame cerebral que no fue detectado anoche, producto de un una contusión externa, una operación que ha finalizado con éxito y a la que ahora seguirá un proceso de recuperación y rehabilitación, especialmente también en ese brazo izquierdo. El accidente ocurría en el día en el que el cantautor cumplía 71 años y en principio el espectáculo se ha suspendido hasta el 22 de mayo, aunque todo dependerá de la evolución que presente el cantante en ese proceso de recuperación, según confirmaban anoche desde la promotora del concierto, no ha sido un desmayo sino una caída accidental que se podría haber producido al quedar deslumbrado por uno de los focos que apuntaban al escenario sin ser consciente de dónde finalizaba la plataforma de este. Detenido infragante y un ladrón en Chilluevar, el presunto autor habría perpetrado dos robos en la localidad, por un lado en el ayuntamiento y otro día en un comercio de maquinaria, de jardinería. Según ha informado la Guardia Civil, se ha detenido a un vecino de la localidad de la aldea de Cortijuelo en Quesada de 34 años de edad como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza. Los hechos sucedieron en la madrugada del 4 en el Ayuntamiento de Chillobar, donde el ladrón sustrajo material informático listo para ser instalado en la oficina del alcalde. Este lo puso en conocimiento de la Guardia Civil, que puso en marcha un operativo y tras su reincidencia el 11 de febrero en un establecimiento de la localidad fue detenido por los agentes pues descubrieron que, que alguien esa noche pues se había, se había metido aquí en el ayuntamiento estuvo se metió por esta ventana estuvo por aquí por el despacho estuvo por la oficina, rompió la puerta se salió por fuera, rompió otra puerta, otra puerta arriba estuvo mirando por todos los cajones por todos los muebles. Y bueno, ahí había algún material informático que nos había dado una subvención la Diputación y que estaba pendiente el informático de ponerlo y, y lo es que, lo que sustrajo. Justo a la semana siguiente, el día, el día 11, en una empresa de la localidad de, de jardinería, pues sobre las dos y media de la mañana hay un vecino que me llama por teléfono y me dice que escucha mucho mucho ruido en, en la sede que tiene esta empresa. La patrulla localizó y detuvo infraganti al presunto autor que se hallaban en ese momento en la planta superior de la tienda. En el momento de la detención había sustraído numerosa maquinaria que había ido acumulando en el exterior del comercio con la intención de llevárselo lo sustraído en un vehículo comercial de la empresa. Esto último se sabe porque llevaba las llaves del mencionado vehículo en los bolsillos. El alcalde de Chiloevar ha mostrado su agradecimiento hacia el trabajo realizado por la Guardia Civil en colaboración con la policía local quiero agradecerles tanto al sargento de cazolla como a la policía local de Chihuahua, como el policía local de Chihuahua quiero quiero agradecerles la, la labor que han hecho porque sabía que había un dispositivo organizado para que si reincidían en, en los robos pues pudiéramos eh, cogerlos fácilmente y la verdad que la, la rapidez y, y el buen hacer de la guardia civil eh, en este caso pues hizo que, que rápidamente estuvieran en Chihuahua y, y lo cogieran infraganti en esta eh, en esta empresa, en la sede de esta empresa, donde tenía ya preparado también en la calle bastante material para, para llevarse. Gracias a la rápida intervención de la Guardia Civil, han sido recuperadas dos motosierras, un, autor, un atornillador eléctrico, una motosierra extensible, un cortasetos, una desbrozadora y una máquina para inyección de fertilizantes. Todo ello valorado en 10.625 mil euros. Y tal y como les venimos diciendo, hoy es el Día Mundial de la Radio, una fecha que se ha celebrado con la emisión de un programa especial conjunto entre todas las emisoras convencionales de la provincia que ha tenido lugar en la capital. Hoy 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio, día para celebrar no solo por parte de los que la lo hacemos día a día, sino también por aquellos y aquellas que también son radio, los escuchantes, los oyentes, seguidores y seguidoras. Con las voces de José Ángel Mañas y Sonia Padilla ha arrancado este mediodía el programa especial que han emitido hoy de forma simultánea las emisoras convencionales que funcionan en la provincia para festejar este cumpleaños tan especial, este Día Mundial de la Radio, la realidad de la provincia a través de un único micrófono desde la lonja de la Diputación Provincial de jaén para recorrer el medio de comunicación recordando aquellos momentos y acontecimientos más relevantes en nuestra tierra que fueron contados en su día a través de la radio. la primera radio linares que iniciaba sus emisiones en 1933 decana de la provincia y la más joven ser andujar de grupo multimedia genense sonidos que son parte de la historia de esta tierra como la acogida a Manolete en la plaza de toros de linares las protestas de santana motor el conflicto entre familias payas y gitanas de mancha real las visitas de personas personalidades como el propio rey Juan Carlos o Manuel Chávez, así como la declaración de Úbeda y Baeza como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, entre otras estampas históricas. Momentos que han sido parte de la realidad de la historia de esta tierra y que nos contó la radio. Un programa con la participación de distintos profesionales que comparten el amor por el oficio y el compromiso con esta provincia. presentado esta mañana en el Hospital de Santiago de Úbeda el primer Congreso Internacional de Turismo Interior que la ciudad acogerá los días 17 y 18 de febrero y que estará dirigido por el catedrático de la UJA Juan Ignacio Pulido. Un congreso organizado por la Cátedra de Turismo de Interior de la Universidad de Jaén, que dirige Juan Ignacio Pulido y que cuenta con el patrocinio de la Junta de Andalucía y el respaldo del ayuntamiento, bajo el título El Turismo Clave para la Generación de Valor en los Territorios de Interior, este foro contará con más de 250 personas relacionadas con este sector, en el que se plantea la reflexión y el debate sobre cuestiones como el desarrollo socioeconómico de los destinos, la diversificación y generación de empleo de calidad en los territorios o el desarrollo de productos sostenibles. Que El turismo interior no es una tipología turística, como lo es el turismo rural o como lo es el turismo cultural. El turismo interior es un concepto muy amplio que abarca muchas tipologías turísticas y que ahí incluye el turismo rural, el turismo naturaleza, el turismo cultural, el oleoturismo, ya que estamos en Jaén, el turismo activo, el turismo de aventura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? De todos esos turismos, algunos genéricos, otros específicos, pues vamos a hablar en el Congreso y vamos a hablar de los retos a los que se enfrentan esos turismos. También será un pilar de este congreso el análisis del papel del turismo como generador de emociones en los visitantes para consolidar este modelo como un turismo competitivo a nivel nacional e internacional y generar, en definitiva, un espacio de reflexión y debate que favorezca la transferencia del conocimiento generado para su uso de cara al futuro. Un congreso que tendrá lugar los días 17 y 18 de febrero que la delegada provincial de turismo, Raquel Morales, tenía muy claro que debía celebrarse en Jaén y en el que Úbeda tiene mucho que aportar en él, como señala. La alcaldesa de la localidad, Toni Olivares. No podía ser de otra manera. Este Congreso de Turismo Interior, el primero que viene a toda Andalucía, tenía que ser en la provincia de Jaén. Ahora veremos por qué. Pero sin duda alguna, UVEDA. debía ser el sitio, como ciudad Patrimonio de la Humanidad, por todo lo que ello supone también a la provincia de Jaén y al conjunto de la Comunidad Autónoma. Ya solo estar aquí presentando este congreso yo creo que es la clara muestra de por qué se ha elegido úbeda como sede de este, de este encuentro y vamos a aportar mucho en dos direcciones en primer lugar porque estamos ofreciendo un escenario único eh, que es esta propia ciudad, patrimonio de, de la humanidad, una ciudad que además tiene mucha experiencia en el desarrollo de congresos. De hecho, además de este magnífico escenario que se pone en nuestro centro histórico, el congreso se recoge en este extraordinario Hospital de Santiago, que saben ustedes que tradicionalmente era un centro muy demandado eh, para la celebración de congreso... y que desde la última reforma que hemos hecho hace escasamente año y medio, dos años, pues eh, ya cumple con todos los requisitos que nos piden cualquier Congreso de ámbito nacional e internacional. Por lo tanto, para nosotros creo que prestamos el mejor de los escenarios. Y la segunda línea por la que Úbeda está aportando al Congreso, indiscutiblemente, es porque somos un destino de interior eh, muy importante en nuestro país y también en el ámbito internacional. Y también Ubeda acogerá mañana viernes y el sábado un curso de audición y lenguaje organizado por Asapetal, la asociación andaluza de profesores especializados en perturbaciones del lenguaje y audición. Un curso al que se ha querido dotar de oficialidad a través de la UNED y que por tanto otorgará los créditos y la titulación correspondiente que podrá servir a todos aquellos que acudan a él para un futuro. Se trata de una labor docente esta que se ocupa de una especialidad cada vez más demandada y muy importante, ya que son estos profesores los primeros en detectar los diferentes problemas de audición y lenguaje y los primeros que empiezan a tratarlo. Sin embargo, a esta se une cada vez un mayor número de problemas. Es un trabajo muy, muy interesante, muy intenso que además está lleno de problemáticas, como sabéis. De hecho, actualmente tenemos menos profesores de esta especialidad en nuestro centro de los que nos gustaría tener, eh, puesto que hay cada vez más niños que requieren de los servicios y del trabajo que ellos, que ellos prestan. Además, esto se va compaginando con otras problemáticas añadidas, como puede ser el incremento de la ratio en la aula, y en, en definitiva hace que su trabajo sea complicado. En este curso en concreto que estamos realizando en UBEDA, bueno, pues el año pasado realizamos uno en Córdoba, en la universidad, y nos fue bastante bien. Y este año, bueno, quería hacerlo en Ubeda porque al ser se pues me hacía bastante ilusión realizarlo aquí. Hemos tenido muy buena acogida, han venido muy buenos ponentes, compañeros, amigos y muy buenos profesionales. Entonces, estamos muy contentos con todo, todo como ha transcurrido hasta ahora todo lo que es la formación. El curso tendrá lugar en las jornadas de mañana y el sábado y está organizado por ASAPETAL, la Asociación Andaluza de Profesores Especializados en Perturbaciones del Lenguaje y la Audición. El Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda realizó casi 6.500 intervenciones quirúrgicas durante todo el año 2019, un periodo en el que también superó los 8.000 ingresos hospitalarios y en el que se atendieron más de 43.000 casos de urgencia. 6.449 es la cifra exacta de intervenciones quirúrgicas que se realizaron en el Hospital San Juan de la Cruz de Ubeda durante el año pasado, el 2019, de las que más de 1.300 fueron de cirugía general, unas 1.200 de traumatología, 455 en dermatología, 542 en ginecología, más de 1.400 en oftalmología, 427 en otorrinolaringología y 732 en urología. Igualmente, el centro ubetense registró más de 8.000 ingresos de pacientes que precisaron estancia sanitaria para solventar sus problemas de salud en cuanto a urgencias, se atendieron más de 43.000, mientras que las consultas externas alcanzaron en el centro sanitario las 137.676 asistencias, si bien en el área sanitaria Jaén Nordeste se alcanzaron en total 173.000, ya que tuvieron lugar 25.324 atenciones especializadas realizadas en centros de salud, donde los especialistas se trasladan a pasar consulta en caso de que sea preciso. En cuanto a nacimientos, el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda ha atendido en 2019 un total de 1.068. Esta cifra es superior al mismo periodo de 2018, cuando tuvieron lugar un total de 1.020 alumbramientos. De los partos atendidos, 16 han sido de gemelos o mellizos. Enseguida les acercamos al resto de noticias. Antes realizamos una pausa publicitaria. Les esperamos a la vuelta. No se marchen. Volvemos ya tras esa pausa publicitaria con más noticias y es que en Baeza se ha producido la firma de un convenio entre la Asociación Proyecto Ilusión y la Caja Rural para la realización de un taller de psicoteatro dirigido a los niños. Se renueva así un año más el convenio entre Caja Rural... ...y esta asociación que trabaja con niños y niñas con discapacidad... ...Proyecto Ilusión, de forma que puedan experimentar... ...todas las sensaciones y vivencias que se desprenden... ...de la representación teatral a través de este taller de psicoteatro. El teatro se suele, hacer, se suele realizar en, aquí en Valencia, en el Montemar... ...a primeros de diciembre, coincidiendo con el Día de la Discapacidad... ...y bueno, este año incluso lo vamos a hacer en Vejija, en mi pueblo... Lo vamos a hacer el 24 de, de marzo mmm, con la Semana Cultural. Por su parte, desde la Caja Rural se mostraban muy orgullosos de poder presentar esta iniciativa un año más, destacando su carácter inclusivo. Eh, yo creo en un trabajo muy bonito que hacen ellos ¿no? de en trabajar con estas personas que tienen esta, este problema de discapacidad ¿no? el, el darle la oportunidad ¿no? yo creo generar la oportunidad que puedan hacer cosas que en su vida normal no pueden realizar y que la verdad es que yo creo que a ellos lo impulsan ¿no? a una normalización a sentirse como iguales a integrarse y al final hacer una vida plena, ¿no? que él, yo creo que es lo que ellos desean, lo que sus familiares desean, y yo creo, yo creo que todo, incluso toda la sociedad desea, ¿no? esa integración plena en la sociedad que es tan importante. Estos talleres se realizarán en el Teatro Montemar de Baeza a principios de diciembre, pero este año también llegarán a vejijar el 24 de marzo y al Instituto de Vandelvira de Baeza el 26. Asimismo también se ha producido la firma de otro convenio con la Asociación Ade libitum para la puesta en marcha de sesiones de musicoterapia para niños con dificultades físicas, motoras y sensoriales. Bueno, la actividad se llama Música para los Sentidos y son sesiones de musicoterapia impartidas por una neuropsicóloga y... Y los ocho trabajadores de la asociación, que son todos profesores de música. Entonces, vamos combinando un poquito la música en directo con, con las sesiones de musicoterapia, conforme va orientándola la, la psicóloga. Y en Ubeda ha abierto el plazo de inscripciones para la decimonovena edición del Día del Stock que organiza Alciser y que se producirá durante los primeros días del próximo mes de marzo. La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Úbeda Alciser ya ha iniciado los contactos con sus asociados para organizar la que será la decimonovena edición del Día del Stock. Las inscripciones para los establecimientos están ya abiertas y, en cuanto a las fechas, los propios comerciantes apuestan de forma prácticamente unánime por los días 5, 6 y 7 de marzo, es decir, jueves y viernes todo el día y sábado por la mañana, unas fechas que desde Alciser comunicarán a la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Úbeda para los correspondientes permisos con los que los establecimientos podrán sacar su género a la calle durante estos días, una iniciativa que se desarrolla tanto a finales de la campaña de invierno como de la de verano para ofrecer artículos a precios muy atractivos para el cliente y a la vez propiciar que los establecimientos comerciales puedan liberar stock para la nueva temporada. El próximo 15 de agosto Arjona se convertirá en referente cultural y literario con la 33ª edición del certamen Álvarez Tendero, una convocatoria que ha recibido en esta edición trabajos desde lugares como Nueva York o Colombia. El Ayuntamiento de Arjona ha presentado el certamen Álvarez Tendero a la comunidad educativa local. En el Salón de Actos del Colegio San Bonos y San Maximiano se ha presentado el evento en un acto en el que el alumnado de quinto y sexto de primaria han conocido la larga historia del certamen que en este 2020 cumple 33 años de feliz andadura. Esta edición contempla una categoría senior. Manuel Alberto Jaén es concejal de Cultura. Una vez que termina la etapa escolar, nos dimos cuenta de que después de la etapa escolar, pues mmm, las personas que habían participado desde edades tempranas hasta bachillerato, habían participado en el certamen, se quedaban un poco demandando el que no se sentían capacitados de, prese de presentarse al premio Arjona. Pero que querían ellos seguir participando en su certamen, pues por eso se creó la categoría senior. El 15 de agosto, en plena fiesta Santos, Arjona se convertirá de nuevo en el epicentro literario de la provincia para recibir a todos los premiados en un tradicional acto que se celebrará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Antonio Salas, director de la Colección Museográfica Ciudad de Arjona. El árbol de extender una referencia, de hecho en Arjona hay muchas referencias cuando habla de la localidad, y el árbol va extender una de ellas, sobre todo en el plano cultural, en el plano de las letras. Que se proyecta Arjona, que venga a trabajo desde Colombia, que venga a trabajo desde Nueva York, que venga a trabajo desde Israel, desde Suecia, todos los años llega Suecia, Rusia, cómo llegan estos trabajos aquí, algunos que no es ni siquiera su lengua y se ve, y sobre todo en países latinoamericanos, cómo utilizan su argot. Y que se hable de Arjona, que tengan que escribir en el sobre ciudad de Arjona, que lo busquen en el mapa y diga esta ciudad que es, me llama la atención, pues es una difusión de la localidad tremenda a todos los niveles, no solamente cultural, sino de protección de como municipio y como una localidad pequeña, ¿no?, con 5.600 o 700 habitantes, pues cómo llega a todas las partes del mundo. Un premio prestigioso y prestigiado por numerosos autores que lo tienen como referencia en calidad e importancia, que cada año crece con una nómina de ganadores también bregados en otros premios literarios. Juan Latorre, alcalde de Arjona. El Premio Arjona de Relato Breve es un premio literario con gran repercusión a nivel nacional, incluso internacional, especialmente en Latinoamérica. Son multitud los escritores y escritoras que participan cada año y que por tanto nos posiciona al pueblo de Arjona como un referente en el ámbito de la literatura, de la escritura y de los concursos literarios a nivel internacional. Este año en la 33 edición esperamos también la participación de muchísimos autores. Y seguimos con la página cultural. Peal de Becerro ha presentado el cartel de su programación Peal en primavera, donde destacan el musical Dubi Kids y las obras teatrales El electo y desmontando a Séneca. Apenas se ha presentado la programación y ya se han vendido más de 200 localidades para la nueva programación del ciclo Peal en Primavera, que cuenta en esta edición con una apuesta decidida por la comedia, como ha destacado la concejala de cultura Rosario Cano, que también ha puesto de relieve la gran acogida de la programación el musical Duby Kids, las comedias, El Electo con Manu Vaqueiro o la obra interpretada por el polifacético presentador Jorge Javier Vázquez, desmontando a Seneca. El Peal en Primavera esta vez apuesta por un teatro más desenfadado, nos hemos decantado por dos comedias y, como no, sin olvidarnos de nuestro público infantil, de nuestros niños, eh, también traemos el musical El Emocionario, donde los niños podrán descubrir y poner nombre a sus emociones. Arranca el Peal en Primavera con este musical infantil el 28 de marzo y después pasaremos al 30 de mayo con el electo, una obra de Ramón Mádula donde interpretada por Manu Vaqueiro y Antonio Mourelo, es otra comedia una comedia con tintes políticos en la que un candidato a la presidencia eh, se ve llevado a una consulta psiquiátrica y nos desvela pues, eso, cómo, cómo el peso de, de la política tiene su efecto en la salud mental. ¿no? Una comedia que, sin duda, no, no nos dejará indiferentes. Y cerraremos nuestro ciclo de Peal en primavera, el 7 de junio, con Jorge Javier Vázquez, eh, representando la obra de, de Montando a Séneca, otra comedia de Juan Carlos rubio, en la que quiere analizar algo como es la obra de Seneca con un peso del, del análisis de la vida, del tiempo, en qué dedicamos el tiempo y en qué dedicamos a la vida, pero sin hacer una obra pesada dándole. dándole un tinte de comedia y, y analizando en qué se nos va el tiempo, en qué se nos va nuestro día y si realmente aprovechamos el, si aprovechamos el tiempo. Pues yo invito a aprovechar nuestros días y aprovechar el tiempo en estas obras que sin duda no nos van a dejar indiferentes, que nos van a gustar y que van a ser un buen rato de risa. ¿Eh? Mira una cosita. Sí. Hay algo que no se conté. La artista y diseñadora obetense tiscar Espadas llega este viernes al centro Renace Art de Baeza con su obra Coleccionario, un trabajo que podrá disfrutarse en este espacio hasta el próximo 24 de marzo. Trabajando desde Londres y Madrid en diversos proyectos artísticos y desarrollando su propia marca de moda que lleva su nombre, la artista uvetense Tiscar Espadas presenta en Baeza su coleccionario, un trabajo que engloba mediante distintas disciplinas sus inquietudes por comunicar y contar historias a través de técnicas como la moda, el audiovisual o la ilustración. Una propuesta abierta al espectador, decía la propia Tiscar, para estos micrófonos con el que deja una ventana entreabierta a la conversación y, sobre todo, para hacerse presentar preguntas ha llevado su trabajo por países tan lejanos como tokio londres o inglaterra y ha formado parte por ejemplo del equipo creativo del estudio del diseñador henrik bisco realizando actividades de diseño y patronaje además ha participado en múltiples proyectos multidisciplinares con artistas internacionales llevando a cabo también otra faceta creativa relacionada con el mundo del dibujo y la ilustración con trabajos para libros o revistas como es moda o el Tiempo ahora para la información deportiva en la que nos acercamos como todos los jueves hasta el fútbol sala provincial y el repaso por el grupo primero de la Segunda División Andaluza, donde el Club Deportivo Uda de Viva ya piensa en los playoffs, privilegio que se aseguró hace ya algunas jornadas y que es el reto más inmediato que tiene el conjunto vetense, ya que tras su victoria ante otro equipo de la comarca de la Loma, el Rus este fin de semana tiene descanso y la temporada regular ya se ha acabado para ellos. Los dos equipos que acompañarán al Club Deportivo de Viva son el Cabra joven y el Belmez Atlet Líder de la competición y que en este pasado fin de semana derrotó a Libros por el Deporte. En esta última jornada, los ibreños visitan al Génabe mientras que los ruseños reciben al Cabra Joven, son quinto y séptimo respectivamente. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza. Garantía. Trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto. El mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas, excelencia al mejor precio, garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Buenas tardes, mañana volveremos a amanecer con algunas brumas y nieblas matinales, sobre todo en puntos de Sierra Morena, pero la jornada estará bastante estable con ambiente también suave porque ascienden los valores máximos y rozarán los 22 grados. En Andújar, 20 tendremos en Linares, 19 en Úbeda y en Jaén, 18 en Alcalá La Real y Villacarrillo, 17 grados habrá en Cazorla. En cuanto a las mínimas sí que descenderán, tendremos 6 grados en Andújar, 8 en Linares, 5 en Úbeda, 7 en Jaén, 4 en Alcalá La Real. Y Villa Carrillo, 5 grados tendremos en Cazorla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y cerramos, nos despedimos con imágenes del rodaje de la película La hija de Manuel Martín Cuenca, que está teniendo lugar en diversos puntos de Jaén, no solo en la capital, sino también en los parques naturales de Cazorla, Segura y Las Villas y Sierra Mágina. Con estas imágenes del rodaje de la cinta del director almeriense, que promete convertirse en uno de los largometrajes de este 2020, nos despedimos. Que pasen muy buenas noches y muchas gracias, como siempre, por estar ahí.